Amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Como todas las semanas, a la 1 de la tarde, su programa cultural semanal. A través de Radiovisión Educativa, Canal 54, desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA. También tenemos un canal de YouTube que se llama así mismo Ciudad Cultural, al que usted puede suscribirse y darle a una campanita que está al lado de la suscripción. Para que todas las semanas entonces le llegue el programa, pero también algunos videos que nosotros subimos acerca de cuestiones de arte, documentales sobre arte, entrevistas, etcétera, etcétera, y muchas veces también opiniones que nosotros tenemos sobre cuestiones artísticas. Entonces nosotros queremos en el día de hoy dar nuestras condolencias a la familia, empezando el programa, de una artista visual, una artista plástica que lamentablemente falleció, una persona muy conocida aquí en la República Dominicana, que fue Teté Marela, una artista visual que falleció en esta misma semana, hace unos días, y bueno, nosotros les enviamos sus condolencias a su familia. Hay mucha gente del área cultural que ha fallecido, ella falleció debido precisamente a problemas, a complicaciones que tienen que ver con el COVID-19, y hay mucha gente que lamentablemente ha fallecido. O sea que le enviamos las condolencias a la familia y a la clase artística nacional, y sobre todo a la clase de las artes plásticas, de las artes visuales, por el fallecimiento de Teté Marela. Y ya sabemos que lamentablemente ha fallecido nuestro Marcio Golón Maggiolo. La semana pasada, cuando nosotros hicimos el programa, todavía no sabíamos que él había fallecido. Falleció un poco después del programa, o por lo menos la noticia se dio ese mismo sábado, pero un poco después del programa. A mí el José Rafael La Antigua me envió la noticia de que había fallecido Marcio Golón Maggiolo. Bueno, y nosotros la semana pasada decíamos que orábamos para que eso no sucediera y Marcio Golón Maggiolo continuara estable, con sus complicaciones del COVID-19, y que saliera de ese problema, pero lamentablemente no fue así. Entonces, en el día de hoy, empezando nuestro programa, nosotros vamos a colocar una entrevista que ya habíamos puesto precisamente en el programa anteriormente, con Marcio Golón Maggiolo. Él habla sobre literatura dominicana, él habla sobre su propia obra, él habla acerca de la memoria histórica dominicana, de los escritores que escriben no sobre historia, que es lo que él dice, sino sobre la memoria histórica dominicana y sobre la internacionalización de la literatura dominicana. Lamentamos el fallecimiento de un escritor tan importante como Marcio Golón Maggiolo. Más adelante nosotros vamos a hablar un poco sobre don Marcio y vamos a hacer algunos comentarios acerca de su muerte, de su lamentable muerte. Pero mientras tanto, nosotros queremos compartir con ustedes, repetir, porque ya la colocamos en un programa anterior, una entrevista a don Marcio Golón Maggiolo, cuando él puso a circular una novela aquí en la ciudad de Santiago, y aprovechamos para hacer una entrevista. Yo realmente, no fui yo que se la hice, yo estaba detrás de las cámaras, yo fui el productor de esa entrevista, pero queremos compartir con ustedes esta interesante entrevista con don Marcio Golón Maggiolo, una persona tan querida en el ambiente cultural e intelectual del país, aprovechando esa lamentable muerte que ha sucedido, que sucedió el sábado pasado y que nos ha dejado a nosotros muy tristes y muy consternados. Vamos a ver entonces y a empezar con esta entrevista a don Marcio, y a ustedes, bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. Don Marcio, me gustaría hablar, entre tantas cosas que hay que hablar con una figura como usted, sobre la importancia de haber sido usted hace muchos años Premio Nacional de Literatura y haber sido su obra traducida a varios idiomas. ¿Lo que opina usted sobre ese pasado tan importante para usted como escritor, y si soñó en algún tiempo específico con ese éxito que ha tenido su obra? Bueno, tú sabes que el sueño es gratis, siempre se sueña, pero yo creo que en mi trabajo de tesonero, de publicaciones y de invención de mundos imaginarios, siempre
pensé que podría haber algún momento en que mi obra tuviera una repercusión, ¿no? A partir de que se me otorgara el Premio Nacional de Literatura, que es un premio por la obra total, yo he comenzado una nueva etapa de producción literaria, que está reflejada ahora en esta novela Uña y Carne, y que se reflejará aún más en un libro de cuentos que saldrá y en una novela que estoy escribiendo, ¿no? Yo he pensado siempre el escritor piensa en un futuro completo, en un futuro que alcance unas dimensiones más allá de lo nacional. Desde luego, se está abriendo un camino en la literatura dominicana. Nosotros somos pioneros, hay gente más joven que está trabajando y gente que ha trabajado y que tiene buena, gran calidad también. Y yo pienso que durante los próximos años, con todo este problema de la globalización, habrá una mayor divulgación de la literatura dominicana, porque hay escritores muy importantes en el país. Hay muchos de esos escritores que se han ido más por la línea histórica, entre ellos usted, en la dictadura de Trujillo o en la revolución del 65. Sí. Y en la misma línea, por ejemplo, Andrés L. Mateo y Pedro Vergés después de la muerte de Trujillo. Sí. ¿Por qué tienen esa necesidad los escritores dominicanos de dar a conocer, bueno, de escribir sobre la historia? Yo diría que no son novelas históricas, son novelas de la memoria histórica, que es diferente. Porque no se trata de narrar una historia de la era de Trujillo, sino... Y de una literatura en la cual haya una cronología de hechos, sino de un ambiente, de un ámbito que del cual no podemos deshacernos, como le aconteció a Tulio Sestero con la dictadura de Lilis, que vio una novela, La Sangre, y novelas como Ciudad Solar, que reflejaban un periodo de la historia dominicana. Y es que yo siempre pienso que toda novela es local. Yo pienso que en lo local, cuando se maneja la localidad, lo local, de manera... con un tratamiento universal, es cuando se hace una buena literatura. Antes teníamos la idea de que la localidad era negativa y de que las cosas locales no interesaban, y sin embargo vemos cómo una literatura de carácter local, como la de Mahfouz, por ejemplo, que trata todos los temas egipcios, o la de Soyinka, que trata la sociedad africana, o el propio Dostoyevsky, que trataba la sociedad rusa de una época, o el propio Balzac, que en La Comedia Humana retrata toda la sociedad francesa. Nos vamos dando cuenta de que la novela es local y de que el tratamiento es lo que tiene que ser muy universal. Más local que 100 años de soledad, yo creo que no hay una novela. Sin embargo, tiene una dimensión. Es una novela bien escrita, con un sentido de gracia, con un manejo del idioma y con un ritmo narrativo que es una característica de la buena literatura. ¿Por qué la reiteración de Marcio Veloz Maggiolo en el barrio de Villa Francisca? ¿Es indispensable para usted como escritor recurrir a la memoria? Sí, yo creo que la memoria en los últimos 20 años ha sido parte de mi obsesión como escritor, porque pienso que estamos perdiendo en parte la memoria histórica, la memoria de la vida cotidiana, de los hechos que son la raíz de una historia nacional. Yo pienso que no solamente el documento, sino que la historia de un barrio, los efectos, por ejemplo, de la dictadura en esas vidas cotidianas, son un filón importante, porque vienen a revelar, ¿verdad?, resultados de un proceso histórico que no se conoce, que no está dado por los historiadores y que evidentemente, antropológicamente, es sumamente importante. No toda mi literatura trata del barrio de Villa Francisca. Yo comienzo con una novela que publicó Monte Ávila en Venezuela, que se llama Biografía difusa de Sombra Castañeda. Es donde comienza un poco ya a entrar el tema del barrio, aunque está presente en De Abril en Adelante ya ese tema, ¿no? Personajes del barrio también, pero evidentemente a partir de Materia Prima es cuando yo tomo el barrio como elemento clave, y a partir de un libro de memorias que se llama Trujillo, Villa Francisca y otros fantasmas, que es donde está la memoria más densa de ese barrio. Ahora pues esta nueva novela también retoma bastante el barrio. Y he hecho poesía también, un libro que se llama La Ciudad y el Amor, conjuntamente con Tony Raful, con Tomás Castro y con Lupo Hernández Rueda. He retomado también el tema del barrio, el barrio como un universo, porque en Materia Prima el barrio se compara con la historia universal y los personajes buscan parámetros en la historia universal. O sea que es una búsqueda de valores que, si son históricos, universales, porque la historia universal la manejan los Napoleones, los Alejandro, los Julio César. También hay valores locales tan pequeños que son valores heroicos en la vida cotidiana. Entonces esa comparación es la que yo he manejado, y en ese aspecto la memoria para mí
es fundamental. Yo creo que estamos perdiendo mucho la memoria, que estamos cercenando la memoria, que hay todo un proyecto nacional de eliminar la memoria y de que la sociedad sea virtual, sea una sociedad actual, simplemente sin recurrir al pasado, que es lo que evita que tropecemos, como dijo un importante escritor, y tengamos que repetir la historia. Marcio, hace poco dictó usted una conferencia a nivel internacional sobre la novelística dominicana. ¿Cómo ve usted el futuro de la novela y de la literatura en sentido general en nuestro país? Yo creo que la novela dominicana no solamente tiene futuro, hay una novelística dominicana. A pesar de todo toda esa visión negativa y pesimista de mucha gente, yo pienso que escritores como el propio Andrés Mateo, escritores como Pedro Peix, escritores como Diógenes Valdés, escritores como Manolo Rueda, podría mencionar un grupo importante como Marta Rivera, son escritores que tienen una dimensión, o sea, no tienen nada que envidiar a una buena novela publicada en España o en Francia. Yo pienso que, por ejemplo, Rueda, un escritor de cuentos fantástico, un escritor de altos quilates, ¿no? Y el propio Pedro Peix tiene novelas oscuras de una fuerza tremenda, ¿no? Como El Brigadiero, otros relatos cortos, porque él maneja muy bien todo el relato corto. Yo creo que hay una literatura dominicana que lo que hay que tratar de que salga, ¿no? De que se expanda, de que se vea que hay una visión literaria novedosa en un país que ha tenido la mala suerte de ser siempre visto desde el punto de vista de lo que Trujillo cortó y lo que Trujillo significó. Un país que en el que hace 20 años los personajes más conocidos eran Trujillo y Rubirosa. Es decir, dos personajes, bueno, nefastos de la historia dominicana. De modo que ahora tiene que haber un país con Juan Luis Guerra, con Carné Peguero, con los grandes artistas nuevos, con la gente que está saliendo, con una visión de que se produce con Julio Zavala, es otro país, es un país dominicano con otro perfil, que es el perfil que tenemos que animar. Y yo pienso que en esto una política cultural del Estado es fundamental para una arrancada, ¿no? Política cultural que ha comenzado brevemente y que deberá continuar, ¿no? Yo pienso. Tomás, me gustaría continuar en la entrevista, en la pregunta que dejamos en la primera parte de esta entrevista. Si tenemos tanto talento que proyectar a nivel de literatura, ¿por qué hasta ahora los libros dominicanos no han salido al exterior? Bueno, fíjate, algunos libros han salido, o sea, escritores como por ejemplo Rodríguez de Morici publicaron obra fuera, Fabio Fiallo publicó la canción de una vida fuera en Europa. Es decir, ha habido realmente una serie de escritores que han publicado muy brevemente. Ahora, a partir del negocio editorial, la literatura debe promoverse. Y el problema es que hoy ya no es como antes. Hoy los lectores de las casas editoriales deciden. Y debe haber siempre una presencia dominicana en ese ámbito de las editoriales. Yo creo eso, porque tengo experiencia, porque, por ejemplo, mi novela Biografía difusa de Sombra Castañeda se publica en Venezuela, publica en Monte Ávila, porque Juan Liscano, que era el dueño, el director de la editorial, la lee y le interesa mucho y decide publicarla, aún inédita. Pero, por ejemplo, Pedro Berger gana un premio importantísimo en España y sale su novela Solo cenizas hallarás, bolero, una gran novela, ¿no? Y ahora Andrés Mateo acaba de tener yo diría no solamente la suerte, sino porque tiene una enorme calidad como narrador, sino también la posibilidad de abrir un camino. Yo pienso que es un problema también de enfoque, ¿no? Y de coyunturas políticas y coyunturas culturales. En el caso, por ejemplo, de la novela cubana, que es muy buena, también la revolución cubana estableció una política de promoción de sus escritores. O sea, Carpentier publicó muchas cosas antes de la Revolución Cubana, pero cuando las editoriales cubanas publican El Siglo de las Luces y promueven a Carpentier emerge como una figura importante. Yo pienso que, por ejemplo, un escritor como Rueda, por ejemplo, un gran escritor de teatro, un magnífico narrador y además un cuentista excelente, es un escritor que puede perfectamente ser publicado. Don Juan Bosch, que ha tenido ¿verdad? Por su calidad y por su larga labor literaria, ha tenido la posibilidad de publicar también en muchos lugares, en Chile, en España. O sea, yo pienso que es un problema de promoción y de calidad a la vez. Y pienso que cada quien promociona lo que puede promocionar y cada quien promociona lo suyo. Y que a partir de este momento debe haber ya una mayor apertura, porque comienza a verse una literatura dominicana que antes era obnubilada por otras literaturas. En el caso de las islas francesas, por ejemplo, como son islas que pertenecen, son realmente provincias de ultramar,
Los franceses publican mucho la literatura de Martinique, Guadalupe, etc. Y hay escritores como Chamassot, como Nepepan, o sea, que tienen ya una enorme cantidad de libros publicados en francés, y editoriales como Plon, editorial Hachette, las grandes editoriales francesas. Pero lo de España es diferente. España no tiene provincias donde se produzca su escritura, tiene un territorio inmenso donde se habla el castellano, y hay todo un gran negocio importante de la literatura. En cuanto a un escritor dominicano pueda penetrar en el mercado, como va a pasar con Andrés Mateo, yo creo que se va a abrir un panorama mayor, porque es un panorama que debe abrirse, porque yo diría que la calidad existe. Marcio, muchos escritores dominicanos, entre ellos Fran Moya Pons, han objetado de alguna manera su última novela, Uña y Carne. Me gustaría saber su opinión con relación a esta novela, en relación con su última, con su producción anterior. No, yo no creo. Lo que yo creo que fue que Fran exageró un poco cuando hizo la presentación, y es un tema que yo no quisiera discutir mucho más, porque ya saldrá un último artículo, salió el sábado pasado, sobre el tema de Uña y Carne, ¿no? Él mismo ha dicho que él no es un lector de novelas, y evidentemente la crítica que él hace de que es una novela obscena o que es una novela pornográfica no se relaciona realmente con la realidad, porque lo obsceno es la pornografía por la pornografía misma, la obscenidad por la obscenidad misma. Pero cuando tú enmarcas un proceso como el de la era de Trujillo, donde hubo de todo dentro de una visión política del hecho y de una visión estética también, como está en la novela, entonces ahí ya tenemos que tener diferencias, ¿no? Disensiones, que creo que son normales y comunes, pero yo tomé un poco la posibilidad de decir y de explicar lo que yo había tratado de hacer y lo que hice, que es también una parte que me corresponde, pues, como a defensa propia de, no de un ataque, pero de una mala interpretación a mi juicio de lo que él dijo. Hablemos ya de Ritos de Cabaret, esta segunda edición que fue puesta en circulación en esta ciudad de Santiago el pasado martes en Centro Cuesta del Libro. Me gustaría saber si usted también, como defendía ahorita en la primera parte, la memoria recurrió en esta novela también a ella. Sí, sí, en esa memoria, Ritos de Cabaret es como una fábula, ¿no? En la cual entran personajes de muy diversas épocas. Porque en mis novelas últimas lo importante es el ambiente. El personaje es importante en cuanto a ese personaje parte de un proceso de vida cotidiana. Entonces ahí hay toda una mitología de la Guerra de Abril, bastante poética, todo el mito de un pasado trujillista que se mantiene permanentemente en la novela. Hay toda una reconstrucción poco alucinada de un barrio, que es el barrio Villa Francisca, y evidentemente la vida del cabaret, que es la vida de un personaje que se va hacia el pasado tratando de encontrar las primeras mujeres con las que amó, y que va poco a poco retrocediendo en una perspectiva al revés, que es la búsqueda de ese pasado que su hijo odia y que termina también al final asumiendo como pasado propio. Esa es la novela, y por eso se llama Ritos de Cabaret, porque es todo un ritual de la memoria, una memoria que busca justificar el pasado con el presente. Por último, Marcio, ¿está trabajando usted actualmente en algún proyecto? Sí, estoy trabajando en una antología de mis cuentos, pero además de antología vienen como 5 o 6 cuentos nuevos, que se va a llamar posiblemente Cuentos para Otros Milenios, y que tendrá alrededor de 20, 25 cuentos, muchos de ellos que están en periódicos, publicados, que no fueron recogidos, otros nuevos, 3 o 4 nuevos, los mini cuentos, que también hay como unos 15 o 20 inéditos. Y además estoy comenzando ya a redactar parte de una nueva novela, que todavía no tengo un título para ella. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor.
El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA. Actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA.
Saludos, buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos sean todos a mi sección Hablando de Artes Visuales con Jairo Ferreira y al programa Ciudad Cultural. El programa Ciudad Cultural, que es el programa de arte y cultura del todo el país y que se transmite desde aquí, del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA. Para mí es un placer conversar con ustedes este sábado tan hermoso y víspera de nuestra exposición El Regreso del Dios de la Isla. El Regreso del Dios de la Isla, que ha sido una exposición sumamente exitosa. Hemos tenido una gran participación, 20 artistas o más de 20 artistas trabajando en un mismo evento, no solamente pintores, también teatristas, músicos, y ha sido un gran fenómeno, un gran fenómeno. En la parte musical tuvimos a The Troya Lion y a Caminante Mabón, que nos deleitaron con todo aquel repertorio de canciones y de música que animaron toda la noche. También la participación del colectivo Movie Art Contemporáneo, que es un colectivo de damas genial, que montó una instalación en la exposición y hicieron un performance. Y hablando directamente de artes visuales, mis felicitaciones a todos los participantes en la exposición, ya que ha sido una de las mejores exposiciones de todo este año. Y creo que ha sido la mejor exposición de todo el año. Agrupar a una cantidad de artistas de ese calibre, como son Luis Eduardo Peralta, Juan Gutiérrez, Carlos Junior Ramos, Jordan de la Cruz, Jesús de la Cruz, con Pedro Cofresí, entre otros, Wally Vidal, Joan Vidal, Isamar, una joven talentosísima que está incursionando en las artes visuales. Y yo quiero que conversemos sobre algo importante, y es la manera en la que se está creando un movimiento para hacer lo que se supone que debe hacer el Ministerio de Cultura. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque se supone que las actividades, que son como exposiciones, deben tener lo que tuvo el Dios de la Isla. Deben tener publicidad, y esa publicidad, quien debe dársela es el Ministerio de Cultura. Deben tener un catálogo de exposiciones. Recordemos que la última exposición que se hizo en el Palacio Consistorial no tuvo catálogo. Y así por el estilo, una serie de cosas. Yo creo que, para que hablemos sinceramente, estamos enfrentando una crisis de las instituciones culturales a nivel visual, porque esta sección es para hablar de artes visuales. Y es lamentable realmente ver que el Estado Dominicano y los dependientes del Estado Dominicano, que son las personas que trabajan dentro del ministerio, no, aparentemente no tienen la capacidad de organizar eventos como el que acabamos de ver, de Regreso del Dios de la Isla. Ya perdieron la capacidad de convocatoria porque realmente le han quedado mal a los artistas. Hicieron lo mismo que las autoridades salientes, que fue lucir muy, muy irresponsables y lucir mal delante de la comunidad artística. Y vuelvo y hago un llamado de atención a que las cosas funcionen correctamente. Deben funcionar correctamente porque está en juego la cultura dominicana y está en juego las artes visuales en toda la región norte. Vamos a hablar sobre cuáles son los retos que hemos visto en la exposición del Regreso del Dios de la Isla. Lo primero es, para los artistas, excelente, muy buena participación. Deben hacer más hincapié en quizá concentrarse en aprender a trabajar en equipo. No es fácil lograr ese impacto que logramos con esa exposición solo. Si no hay un equipo de personas como fueron, de verdad, le doy las gracias públicamente a Jordan de la Cruz por haber hecho la museografía y montar esa hermosa exposición.
Macho Joel Fermín, quien está coordinando con nosotros, con Juan Gutiérrez y un servidor, y todo en la parte que tiene que ver con la logística y la programación, la escritora Sara Pérez. Hemos tenido un gran impacto sobre la comunidad artística y sobre la población en general. Hemos despertado el interés de otras personas por conocer nuestra herencia taína, la herencia autóctona de la isla, que es la herencia cultural que nos deja una civilización que habitó en la isla antes de la llegada de los españoles. Si ya logramos nosotros, desde un punto privado o desde un punto no gubernamental, todo este engranaje y todo este interés que realmente ha provocado esta exposición, el llamado es a las autoridades a que mantengan vigente nuestra herencia taína. ¿Por qué es importante el regreso del Dios de la Isla, la exposición de tipo antropológico que hemos realizado? El regreso del Dios de la Isla, su importancia radica en que enriquece la cultura y enriquece con símbolos visuales y con mitos y leyendas toda una paleta que tiene que ver con la forma en que los artistas utilizan los códigos visuales. Y eso enriquece nuestra cultura nacional. Es hora de que a los jóvenes se les presente de una manera muy sincera cuál es la real historia de las personas que habitaron la isla antes de que llegaran los españoles. En relatos del mismo Cristóbal Colón decía que los taínos eran personas amables, de sonrisa, muy alegre y con conversaciones siempre muy positivas. Todo esto en los relatos que tuvo el almirante, esa persona que realmente formó parte de ese imperio que invadió esta isla y que luego formó parte de ese genocidio que cometió el Imperio Español sobre una civilización que ya se encontraba en esta isla. Tomemos en cuenta ese punto. Era una civilización, ¿y por qué lo digo? Porque quedaron muchos vestigios de su habilidad cultural, quedaron muchos vestigios sobre su pictografía, sobre las vasijas que realizaban, y también quedaron muchos vestigios de la forma en la que se comunicaban, su idioma. Muchas palabras que vemos hoy como yuca, casabe, higüey, conuco. Todas esas palabras son parte de autóctonas de nuestro idioma, el idioma principal de la isla, que fue el idioma taíno. Luego vienen los españoles e introducen el castellano. Pero esa es otra parte que quizás no me toque a mí tratar. Vuelvo y reitero, gracias a todos por el apoyo dado, gracias a Máximo por apoyarnos en el regreso del Dios de la Isla, gracias a la Fundación de Arte por apoyarnos como siempre, y gracias a todos los artistas que participaron en la exposición, gracias a Detroit Lion por ser el diseñador, además de ser nuestro músico, gracias a Carlos Junior Ramos por diseñar el catálogo. El afiche que diseñó el catálogo fue de Troya. Y gracias a todas las personas que se vieron involucradas, gracias a Casa de Arte por prestarnos el lugar. Y un llamado a que se siga dando esa importancia que tiene en la cultura retomar nuestra herencia taína. Para mí ha sido un placer conversar con ustedes desde este su espacio, Ciudad Cultural, y desde mi sección Hablando de Artes Visuales con Jairo Ferreira. Recordarle que este es un espacio de todos y vamos a seguir presentando todo lo que tiene que ver con artes visuales. El programa Ciudad Cultural es un espacio que educa, es un espacio educativo y cultural, porque educa a las nuevas generaciones sobre la importancia de la cultura
y la importancia del folclore dominicano. Señores, pasen buenas y recuerden que esta es una ciudad cultural y ustedes forman parte de ella. Un placer. Amigos televidentes, muchas gracias por quedarse con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Miren, nosotros queremos decir algunas palabras con respecto al fallecimiento de Marcio Blomagiolo. Para el que no lo sepa, que es posible que sea mucha gente, Marcio Blomagiolo, sobre todo en este país, Marcio Blomagiolo era uno de los escritores más importantes de la República Dominicana. No solamente un novelista, porque él lo que era realmente era un novelista. La mayor parte de su obra se concentró en la novela. Pero también él era cuentista, él era poeta, realmente él empezó como poeta, empezó escribiendo poemas y luego entonces se pasó a la narrativa, como sucede con muchos narradores. Y al final entonces, él empezó escribiendo y publicando una novela durante la época de Trujillo y al final del régimen trujillista, que se llamó El Buen Ladrón, una novela corta que veladamente criticaba el régimen de Trujillo. Veladamente porque en esa época ustedes saben que no se podía criticar directamente al régimen trujillista, sino que lo hizo con una historia bíblica en la que veladamente criticaba al régimen de Trujillo. Pero Marcio Blomagiolo no fue solamente un escritor o un novelista o un cuentista o un poeta. Él fue antropólogo, fue profesor universitario de la UAS, dirigió el Departamento de Antropología de la UAS y fue un antropólogo y un historiador que escribió una cantidad de libros sobre antropología y sobre historia y sobre cultura dominicana. Además fue un gestor cultural, fue una persona que por mucho tiempo presidió la Secretaría de Cultura del Partido Revolucionario Dominicano e incluso se pensaba, aunque no sucedió así, pero se pensaba que cuando Hipólito Mejía o el PRD llegara al poder, el ministro de Cultura iba a ser Marcio Blomagiolo y no fue así. Lamentamos que no haya sido así porque estamos seguros que Marcio Blomagiolo hubiera sido un excelente ministro de Cultura, en ese tiempo secretario de Cultura. Un excelente secretario de Cultura, pero no fue así. Al final se puso a otra persona y bueno, y no fue Marcio Blomagiolo el secretario de Cultura, aunque él por muchos años fue el secretario de Cultura del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, y durante los gobiernos de Salvador Jorge Blanco y de Antonio Guzmán, él fue embajador en algunos países y fue funcionario del gobierno también en algunos países. Por ejemplo, él fue embajador en México, eso lo sabemos, y en otros países. Pero Marcio Blomagiolo fue antropólogo, fue historiador, dirigió una serie, por ejemplo, de excavaciones antropológicas y arqueológicas en la República Dominicana. Escribió libros sobre eso. Hay documentos, él tiene documentación. Hizo una serie de documentaciones sobre la vida de los taínos en el país, en la isla de Santo Domingo. Bueno, en ese tiempo Haití o Quisqueya. Y es una persona que
Marcio Bolón Mayor lo puede ser comparado, debido a su trabajo intelectual, con Pedro Enrique Jureña, o con Manuel Arturo Peña Valle, o con Juan Bosch en el aspecto intelectual, no en el aspecto político ni en el aspecto de la personalidad que fue Juan Bosch y de la importancia que tiene en el país, sino en el aspecto intelectual. Marcio Bolón Mayor lo puede ser comparado con esas figuras tan importantes de nuestro país. Uno de los escritores, uno de los intelectuales más importantes de toda la historia de la República Dominicana. Y sin embargo, su muerte ha pasado desapercibida en el país. Claro, las personas que estamos en cultura y las personas que estamos en literatura somos las personas que sabemos que ha fallecido Marcio Bolón Mayor. Pero hay muchísima gente que ni siquiera se ha enterado de que Marcio Bolón Mayor murió. El gobierno dominicano decretó un día de duelo en las instituciones públicas para Marcio Bolón Mayor. Pero sin embargo, por ejemplo, para Víctor se decretaron 3 días de duelo. O sea que parece que Víctor era mucho más importante que Marcio Bolón Mayor. Y ese alejamiento que tiene la República Dominicana, que siempre lo ha tenido, y que es de lo que nosotros nos hemos quejado, de las cuestiones que tienen que ver con su cultura, de las cuestiones que tienen que ver con la intelectualidad, con la literatura, incluso con las artes, etcétera, etcétera, es lo que ha hecho que nosotros tengamos un nivel educativo tan bajo. O también, al contrario, porque nosotros tenemos un nivel educativo tan bajo, es que no nos interesan esa clase de cosas. Nos hemos alejado de esa clase de cosas. Porque nosotros tenemos un nivel educativo bajo, no nos interesa nuestra identidad, no nos interesa nuestra cultura, ni nuestra historia, ni nuestros escritores, ni nuestros artistas, nada de eso nos interesa. A nosotros nos interesa la música urbana, la música, esa música con muchísimas obscenidades, con muchísimas malas palabras, eso es lo que a nosotros nos interesa. Eso es lo que está pegado. A eso es lo que se le da 100 millones de pesos. Porque eso es lo popular, eso es lo que vende y eso es lo que le gusta a la gente. Y yo le voy a decir una cosa, el gobierno tiene razón, eso es lo popular, eso es lo que vende, eso es lo que la gente conoce. La gente no conocía a Marcio Bolón Mayor. A Marcio Bolón Mayor lo conocíamos nosotros, que estamos en cuestiones de literarias. Y hay que decir que hay un traductor que nosotros traímos aquí al programa, lo hemos traído 2 veces al programa, que se llama Daniel Manera, que él ha dicho y ha repetido muchísimas veces que Marcio Bolón Mayor es uno de los más importantes escritores caribeños. Yo estaba leyendo en estos días un ensayo de un escritor, de un académico español, hablando de la novela La Mosca Soldado de Marcio Bolón Mayor. Y él hablaba de cómo la literatura de Marcio Bolón Mayor y los libros de Marcio Bolón Mayor han hecho de que se conozca nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestra cultura, que don Marcio conocía muy bien porque era antropólogo y era historiador. Y él decía que fuera del país se conoce muchas de esas cosas por Marcio Bolón Mayor. Y aquí nosotros no sabemos quién era Marcio Bolón Mayor. Entonces nosotros lamentamos, eso no va a cambiar. Yo siempre he dicho que los políticos dominicanos son analfabetos, con honrosas excepciones, que ustedes conocen, que saben cuáles son, lo que realmente no lo son. Pero la mayoría de los políticos dominicanos son analfabetos, no saben leer ni escribir. Incluso los diputados, por ejemplo, la mayoría de los proyectos de ley que ellos hacen se lo hace otra persona porque ellos no. Yo conozco un diputado que es abogado, que es analfabeto, que él no sabe escribir bien. Hay una persona que es un secretario que él tiene, que le hace la mayoría de los documentos porque él no lo sabe escribir. Y él es abogado. Y es diputado. Tiene muchísimo tiempo siendo diputado. Uno de esos diputados viejos. Y él no sabe escribir, ni sabe leer bien. Entonces, este es el país que nosotros tenemos, pero vamos a tratar de cambiar este país. ¿Cómo es posible que una figura como Marcio Bolón Mayor no haya tenido de parte del gobierno dominicano, del Ministerio de Cultura, que para eso es que está? ¿Cómo el Ministerio de Cultura va a sacar un documento, una carta, diciendo que lamentándose por la muerte de Marcio Bolón Mayor? Pero usted tiene que hacer otra cosa.
O sea, una figura de esa magnitud no puede fallecer. Y usted lo que va a sacar es una carta ahí diciendo que usted lamenta la muerte de Márcio Blum Maggiolo. Vamos a hacerle un homenaje a ese señor. Aquí falleció, y nosotros lo dijimos aquí en el programa, y ese programa ha tenido muchísimo éxito, pues incluso hasta se han comunicado conmigo de Estados Unidos, gente que yo no conozco, gente que le gusta la salsa. Aquí murió Johnny Pacheco, y eso aquí pasó desapercibido, eso se dijo por la televisión, eso por el Ministerio de Cultura no hizo nada con eso, ni las autoridades dominicanas, incluso yo dije las autoridades santiagueras. ¿Qué hicieron las autoridades santiagueras con eso? Nada, yo creo que hicieron un mural, fue de eso. Eso lo hicieron ahora porque no había murales con Johnny Pacheco. Entonces, eso no es lo que se merece una figura como Johnny Pacheco, una figura conocida en el mundo entero, una leyenda de la salsa y de la música caribeña y de la música latinoamericana en los Estados Unidos y en el mundo. Uno de los creadores de ese género que se llama salsa es una persona de los Pepines que se llama Johnny Pacheco. Y yo dije que las autoridades ni siquiera se movieron tratando de que Johnny Pacheco, los restos de Johnny Pacheco reposaran en la ciudad de Santiago. Aunque ya la familia había dicho que Johnny Pacheco realmente había pedido que a él se le enterrara en el Bronx, en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, por todos los recuerdos, por supuesto, que él tenía ya, porque la fama de Johnny Pacheco se la debe a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York y a la música latina en la ciudad de Nueva York. Pero las autoridades dominicanas debieron hacerle un gran homenaje a Johnny Pacheco. Y no se le hizo. Márcio Blum Maggiolo se murió. Murió Danilo de los Santos. ¿Qué homenaje se le hizo a Danilo de los Santos? El homenaje se lo hicimos nosotros a Danilo de los Santos. ¿Qué homenaje se le hizo a Pacheco cuando Pacheco murió, Pacheco el pintor cuando falleció? El homenaje se lo hicimos nosotros. Cuando Pacheco murió ni siquiera dinero para enterrar a Pacheco. Y se hizo una colecta entre los amigos y los artistas y así fue que se enterró a Pacheco. Murió William Alemán. ¿Qué hizo el Ministerio de Cultura cuando murió William Alemán? Nada. Absolutamente nada. Nosotros le hicimos un homenaje a William Alemán, que incluso en este mismo programa nosotros le hicimos un homenaje a William Alemán. Pero el Ministerio de Cultura no hizo nada, absolutamente nada. Ni siquiera una carta diciendo falleció ese folclorista de toda la vida, que fue director del Ballet Folclórico de Santiago, uno de los creadores del Ballet Folclórico de Santiago, anteriormente llamado Ballet Folclórico del Centro de la Cultura de Santiago. Y no se hizo nada, asistente de Fradique Lizardo, y nada, eso no sucedió nada, no murió nadie. Nadie murió. Entonces, este país no va para ningún lado. Este país no va para ningún lado. No ha habido ningún cambio, no ha cambiado nada, todo sigue igual. Y nosotros seguimos en lo mismo. Ha fallecido Márcio Blum Maggiolo, uno de los escritores más importantes y de los intelectuales más importantes dominicanos y latinoamericanos. Un estudioso de nuestro país y del Caribe. Un novelista, un cuentista, un poeta. Y es como si no hubiera fallecido absolutamente nadie. Y nosotros queremos que eso cambie. Aunque sabemos que no va a cambiar, pero que eso cambie. Márcio Blum Maggiolo, en una época incluso en la cual un intelectual era una persona importante, que incluso él ni siquiera llegó a ser director del Museo del Hombre Dominicano, aunque participó del museo, trabajó ahí como antropólogo en ese museo, porque en las instituciones culturales, para usted dirigir una institución cultural, usted tenía que tener un prestigio, usted tenía que tener un nombre, cualquiera no podía dirigir una institución cultural. Y sin embargo, hoy día en el Museo del Hombre Dominicano hay un dirigente político dirigiendo eso, que no sabe nada de eso, que es una persona que no sabe absolutamente nada de eso. Pero él es dirigente político, seguro el presidente de la República no sabía dónde ponerlo y lo puso ahí.
como director del Museo Dominicano. Entonces, ¿para dónde vamos nosotros? Para ningún lado. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento. Amigos televidentes, hemos llegado al final de este programa, que realmente ha sido un programa triste. Hemos hablado un poco sobre Marcio Bolón Maggiolo, hemos colocado una entrevista a Marcio Bolón Maggiolo, esa figura tan importante de las letras nacionales y de la historia, de la antropología, de la arqueología, de la identidad nacional, como fue don Marcio Bolón Maggiolo. Una figura comparable, como yo he dicho, sin ningún problema, con otros intelectuales de nuestra historia, como Pedro Enrique Jureña, Manuel Arturo Peña Valle y Juan Bosch, en el aspecto intelectual, en el aspecto literario, no en el aspecto, por supuesto, de político, ni de personalidad política, ni de prócer de este país, como lo fue Juan Bosch, sino en el aspecto puramente intelectual. Marcio Bolón Maggiolo puede ser comparado con esas figuras enormes de la cultura dominicana. Nosotros queremos, como hacemos todas las semanas, recomendarles un libro y dar acuse de recibo de un libro que me han enviado, que nos han enviado aquí al programa, y nosotros tenemos que agradecerlo, que es un libro de Emelda Ramos, que es una... Emelda es una escritora dominicana de Salcedo y es una escritora que siempre me dice que ve el programa y nos ha enviado este libro y nosotros... lo estamos leyendo, es una novela que se llama El pavor llegó en un convertible. Es una novela de la escritora de Salcedo, Emelda Ramos, bueno, de la provincia de Hermanas Mirabal, que así es que se llama ahora. Emelda Ramos, una gran amiga y una persona que siempre nos dice, estoy contigo ahí en el programa. Entonces nosotros queremos agradecer a Emelda, nuestra amiga, que nos haya enviado esta novela. Incluso no está dedicada, ella me dijo, mira, lo que pasa es que la envió la hija mía desde Salcedo y yo no estaba allá y yo le dije que la mandara porque ella estaba en Santo Domingo, entonces ella me dijo que le dijo a la hija, le pidió a la hija que la enviara y lamentablemente por eso no está dedicada, pero bueno, cuando nosotros nos veamos, yo estoy seguro que Melde entonces podrá hacerme la dedicatoria. De ese libro, El pavor llegó en un convertible, que es una novela, yo no la he leído, estoy empezando a leerla, o sea que todavía no puedo hablar de ella, pero sí queremos agradecer y hacer acuse de recibo de esa novela de Emelda Ramos, que es una escritora de la cual nosotros hemos hablado anteriormente aquí, sobre todo por un libro que ella tiene, que ha un libro de cuentos, que en estos días lo... hizo una reedición del libro que se llama Angelario Urbano y también nos los envió y nosotros entonces hablamos de ese libro por aquí. Así que agradecemos a Emelda por ese libro que nos ha enviado. Y a ustedes, amigos televidentes, queremos invitarles porque este es el mes aniversario del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA. Y el fin de semana que viene, el sábado 24 y el domingo 25 de abril, hay un fin de semana de puertas abiertas en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, donde todo es gratis, donde todo está abierto y donde usted puede venir a disfrutar de las exposiciones y de las actividades de aquí del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA completamente gratis. O sea que aproveche aquí en la ciudad de Santiago, venga ese fin de semana aniversario, acompáñenos, acompañe al Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Miren las exposiciones de arte, vengan las actividades, todo es completamente gratis y todo va a estar completamente abierto. Sábado 24 y domingo 25, o sea, el fin de semana que viene, todo el día, por lo menos hasta donde se pueda por el toque de queda. Venga, esto queda en la Avenida Las Carreras, frente al Monumento a los Héroes de la Restauración de la Ciudad de Santiago, Avenida Las Carreras, esquina Avenida Francia,
se me había perdido ahí el nombre de la avenida, pero bueno. Esquina Avenida Francia con Avenida Las Carreras, frente a frente al Monumento a los Héroes de la Restauración y frente a frente al Gran Teatro del Cibao. Venga a este edificio bellísimo en el fin de semana, aniversario, sábado 24, domingo 25, todo el día. Y a ustedes, amigos televidentes, nos vemos la semana que viene de nuevo en su programa Ciudad Cultural, su programa semanal, hablando un poco sobre cultura, hablando sobre literatura, sobre arte, etcétera, etcétera. O sea que a ustedes les agradecemos que hayan estado con nosotros y nos vemos entonces el fin de semana que viene.